la carretera austral Ruta 7. Es una carretera chilena que se encuentra en la zona sur y la zona austral de Chile. Para el año 2014, el recorrido era de 1.200 kilómetros y unía Puerto Montt con Villa O'Higgins. Aunque el proyecto es que en el futuro llegue hasta Puerto Williams, es la principal vía de transporte terrestre de la región de Aysén y de la provincia de Palena en la región de Los Lagos, permitiendo su conexión con el resto del territorio del país, haciendo un recorrido por la Patagonia chilena. Debido a las complicadas características geográficas del territorio, en el que predominan los Andes patagónicos, lagos, turbulentos ríos y la presencia de campos de hielo, la construcción de la carretera austral está en permanente reparación, aun cuando la mayor parte de sus tramos están operativos. Por otro lado, gran parte de la ruta carece de pavimentación. Existieron trabajos de vialidad antes de 1976, fecha inicial del proyecto, pero todos estos eran limitados a los escasos recursos que manejaba la zona. Se convirtió en uno de los proyectos más costosos y ambiciosos de todo el siglo XX en el país. El trabajo de miembros del Ejército de Chile habilitaría los diferentes tramos de la ruta a lo largo de los años 1980, permitiendo la conexión de la Patagonia chilena con el resto del país tras años de aislamiento. La carretera, sin embargo, aún no está completa en varios tramos. Deben ser recorridos a través de transbordadores, principalmente en la parte la provincia de Palena, entre Hornopirén y Caleta Gonzalo. En octubre del 2006, el Ministerio de Obras Públicas anunció la modernización de la ruta, pavimentando 330 kilómetros entre Chaitén y Coyhaique, y la construcción de la ruta terrestre entre Hornopirén y Caleta Gonzalo, cruzando el Parque Pumalín. Durante gran parte del siglo XX, el territorio de Aysén era solo accesible por medio de barcos y aviones, la única forma de comunicación por vía terrestre con el resto de la región y el país implicaba la travesía por territorio argentino. En 1976, reiniciaron los trabajos de construcción de caminos de penetración, pero a diferencia de las administraciones anteriores, la base de un nuevo ambicioso proyecto. De esta forma se le denominó con el nombre de Carretera Austral por parte del Cuerpo Militar del Trabajo, organismo dependiente del Ejército de Chile. Más de 10.000 soldados trabajaron en una de las obras de ingeniería más costosas y difíciles realizadas en Chile, principalmente debido a la existencia de glaciares, ríos caudalosos, montañas y fiordos que complicaron el trazado del camino. En esta época que surge la creencia de que la carretera austral lleva el nombre de Pinochet, lo cual ha sido desmentido por las autoridades, dado que ningún documento oficial avala dicha suposición. A esto se suma el hecho de que han existido elementos como carteles y mapas con el nombre Carretera Longitudinal Austral Presidente Pinochet. La carretera austral hacia finales de 1980 completaba una totalidad de 2.220 kilómetros desde caminos construidos.
a esta importante cifra incluida a la red de caminos transversales, compuesta por 1.283 kilómetros construidos entre 76 y el 89. La construcción de la carretera austral fue un esfuerzo de una serie de instituciones y reparticiones públicas, destacando el Ministerio de Obras Públicas, MOP, a través de su Dirección de Vialidad, una serie de empresas contratistas y el Cuerpo Militar del Trabajo, CMT, organismos dependientes del Comando de Ingenieros del Ejército. El costo total ascendió de este proyecto a una cifra cercana a los 300 millones de dólares, correspondiendo comparativamente en inversión pública de la época a un tercio del costo del Metro de Santiago, o un quinto de la inversión de la construcción de la central hidroeléctrica Colbún-Machicura, puesta en servicio en 1985. Los tramos fueron inaugurados y abiertos paulatinamente por etapas de acuerdo a la obtención de recursos por parte del gobierno central para su construcción entre 1976 a 1982. Se terminó la primera etapa, que fue denominada como Red Básica Austral. La segunda etapa fue ejecutada entre el 82 y el 89. Paralelo a este programa vial se desarrolló un plan de electrificación austral y programa de subsidio a la colonización. Con el advenimiento de la democracia, el proyecto quedó trunco por un tiempo. Pese a ello, hacia los años 1990 fue desarrollada la construcción del camino transversal El Maitén-Chile Chico, frontera sector Magín Grande, Fachinal, en 1991. La construcción de los puentes Palena y Roselot en 1992, además de terminar la conexión con Villa O'Higgins, mientras que en el 2003 fue abierto el ramal a Caleta Tortelo. En el 2007, el Ministerio de Obras Públicas anunció la construcción de la ruta terrestre entre Hornopirén y Caleta Gonzalo, en Palena. Este proyecto contó con la negativa del ecologista Douglas Tompkins para que la ruta atravesara por el Parque Pumalín de su propiedad. En agosto del 2011, el Ministerio de Obras Públicas de Chile acuerda una mesa de trabajo con Douglas Tompkins respecto a la carretera austral para la construcción de la vía de una extensión de casi 200 kilómetros, la postura que fue defendida por el fundador del Parque Pumalín fue que se construyera una ruta costera uniendo las diversas caletas existentes, la que incluyera transbordadores por vía marítima e impacte de este modo lo mínimo en el santuario. Ello, sin embargo, diferió del plan de los últimos gobiernos chilenos de construir la carretera por el interior, evitando con ello realizar numerosos transbordos. El MOP inició el proceso de licitación del trazado inicial mediante un estudio aéreo vía láser, lo cual debería estar listo en el 2012. Respecto a una prolongación más austral de la carretera después de Villa O'Higgins, resulta prácticamente imposible. Una prolongación continua de la carretera hacia la región de Magallanes y de la Antártica chilena, por la existencia de altas montañas y del enorme sector Campos de Hielo Sur, por lo que más al sur, en el sector de Río Bravo, parte un trazado hacia el Ventisquero Montt para
en el futuro intentar unir a Puerto Yungay con Puerto Natales, utilizando para ello hasta 9 transbordos. El trabajo que es realizado por el Cuerpo Militar del Trabajo debería estar finalizado hacia el año 2040. La carretera Austral representa tramos pavimentados y tramos de ripio. La calidad del ripio varía entre zonas en muy buen estado y otras que están siendo mejoradas permanentemente, en especial después del invierno. En el camino no se pueden alcanzar grandes velocidades debido a su diseño geométrico de camino de penetración. Presencia de calamina en algunos sectores, hoyos o ripio suelto, lo que obliga a una conducción atenta a las condiciones de la vía. A esto se suma la gran cantidad de curvas y largos trechos de ruta estrecha, producto de las características topográficas de la zona, que hacen que la ruta deba ser manejada con mayor precaución. No obstante, la carretera Austral en toda su extensión puede ser recorrida en vehículos normales, sin necesidad de uso de doble tracción. Existen tramos pavimentados que suman alrededor de 330 kilómetros, sobre todo cercanos a Coyhaique y Puerto Aysén. Durante los meses de invierno se debe tomar especial precaución con la presencia de nieve y hielo en la carretera, que genera mayor dificultad para los conductores. Desde el 8 de abril del 2011 existen conectividad con frecuencia diaria entre Horno Pirén y Caleta Gonzalo. La ruta bimodal inaugurada por el presidente Piñera incluye un sistema de transporte de pasajeros y carga a través de los fiordos Comuao y Reñihue, lo que permite la provincia de Palena con el resto, lo que permite unir la provincia de Palena con el resto de la región de los lagos en forma terrestre y marítima. Esto último con barcazas que funcionan a lo largo del año, de sur a norte a las 14:30 embarcando en Caleta Gonzalo y de norte a sur embarcando en Horno Pirén a las 10:30. Se debe estar una hora antes de zarpe y reservar pasajes en la empresa naviera Austral. Trazado. La carretera recorre distintos parajes de la región, pasando por climas lluviosos como los de la zona de Puerto Cisnes, rodeado de bosques y lagos. Más hacia el sur, la carretera bordea el lago General Carrera por más de 100 kilómetros. Una vez cruzando el desagüe del lago General Carrera, la carretera se va a bordeando el río Baker hasta la balsa ubicada al norte de Cochrane. Posteriormente hacia el sur, después de Cochrane, la carretera atraviesa bosques, lagos, ríos, casas de pobladores de la zona, etc., hasta llegar a Puerto Yungay, donde se toma un transbordador que permite atravesar el fiordo Mitchells hasta la rampa del río Bravo para continuar viaje hasta el punto final en la localidad de Villa O'Higgins. Bueno, espero les haya gustado y mis disculpas por las equivocaciones, pero bueno, espero les sirva y los motive a hacer el viaje. Y nuevamente gracias y que lo disfruten.